1649, a un turó agrest, va aparèixer el grup dels Diggers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. Buenas. Quería hablaros del cuarto encuentro de transformación integral que se va a celebrar a finales del verano en un pueblo de Navarra que se llama Ciordi, en un espacio habilitado que tiene por nombre Amarauna. El encuentro se decidió antes de lo del coronavirus, puesto que ya la idea estaba pensada en enero, pero claro, consideradas las circunstancias, hemos introducido cambios importantes para hacer de la cuestión de la pandemia, de la supuesta pandemia, y de todas las medidas gubernamentales e institucionales que se han ido desarrollando, el centro de la cuestión. Creemos que es un asunto de una gravedad extrema porque abre un nuevo periodo de anulación de las capacidades del individuo, de introducción de sistemas autoritarios que no respetan las libertades individuales y de conversión del individuo en un ente manejado por el gobierno, por las autoridades sanitarias, por los locos y pirados de las televisiones que hablan constantemente de lo que no saben y por un montón de gente que no tiene por qué tener ninguna autoridad sobre el sujeto común. Nos obligan a llevar mascarillas, tenemos que ir a todas partes con bozal. El bozal este está creando unas distorsiones importantes en la vida relacional y también en la salud física de las personas, puesto que lo que hace básicamente es impedir la respiración profunda y nos reduce entonces a sujetos mal respirados, igual que se dice mal alimentados, pues entonces también ahora somos sujetos mal respirados. ¿Por qué cuarto encuentro de transformación integral? En los últimos 5 años se han ido celebrando 3 encuentros previos que entonces llamábamos de revolución integral. Dado que la palabra revolución tenía unas connotaciones muy politicistas, muy vinculadas a la Revolución Francesa, que es un acontecimiento nefasto, a la Revolución Rusa, a las llamadas revoluciones antiimperialistas de hace 50 años, decidimos cambiarlos. Cambiar el nombre, transformación y revolución, sobre todo si va seguida de la partícula integral, pues viene a ser prácticamente lo mismo. De los anteriores encuentros, pues quedan algunos libros que recogen las ponencias, tenían un significado muy distinto del anterior. Este es el primer encuentro, Revolución Integral. Aquí pues se recogen creo 52 ponencias y este es el segundo encuentro de Revolución Integral que se recogen menos pero que también tiene su enjundia. Si leemos aquí dice segundo encuentro de reflexión, quiero decir que este año ya no va de reflexión, va de preparación para la acción de intervención. Creemos que la situación es lo suficientemente preocupante y al mismo tiempo esperanzadora para que no nos quedemos ya en la mera reflexión. Habrá reflexiones, pero las ponencias serán breves. Aquí tenemos ponencias extremadamente largas en algún caso. Algunas de ellas ocupan muchas páginas y en lo que estamos preparando eso no va a suceder. Lo que queremos es, en primer lugar, que la gente que está en la resistencia al sistema, en la resistencia a las medidas que se están tomando con pretexto de la pandemia, en primer lugar se encuentre. Por lo tanto, va a ser un encuentro convivencial, relacional, de establecer relaciones, establecer amistades, y eso va a ser lo más importante de todo. Luego va a haber ponencias, efectivamente, pero tienen un fin práctico, un fin transformador. Va a llegar el otoño, en el otoño va a haber nuevas epidemias, no sabemos si la estrategia del poder constituido va a ser aceptar su existencia o ocultarla, pero va a haber muchas más cosas, va a haber probablemente nuevos confinamientos, la situación ya no es como antes, la población ya está harta de todo este juego o un sector significativo, hay más miedo por un lado, pero en minorías más conscientes hay una decisión de no volver a ser confinados, de no volver a ser encarcelados en las casas con la aplicación de lo que realmente es un estado de excepción, aunque no se le llama así. Por tanto, pues recapitulando diré, el primer objetivo, reconocernos, encontrarnos, saber que tenemos que hacer frente a todo lo que va a venir unidos.
Pero no en una unión fríamente organizativa, sino también un encuentro convivencial, relacional, con un alto grado de emocionalidad. Queremos que de ahí salgan equipos de trabajo, grupos de trabajo que traten cuestiones específicas, como puede ser, por citar alguna, las vacunas, la lucha contra las vacunas, naturalmente la resistencia a la medicalización, pero también a otras muchas nocividades y desastres de una sociedad que cada día está más senil, más degradada institucionalmente, porque es una sociedad mal estructurada desde sus orígenes. La modernidad se estructura en los años 60 y se hace mal. Al principio todo iba bien porque, bueno, pues al principio no había las nocividades que hay ahora, pero ahora lo que estamos recogiendo es la consecuencia, pues, de un modelo, de un proyecto de sociedad que se viene abajo, tecnologizado, basado en la soledad, basado en el conflicto interpersonal, con unos sistemas de trabajo que lleva a sus últimas consecuencias la organización científica del trabajo, que sencillamente son intolerables. Por lo tanto, queremos ir buscando tratamiento objetivo en primer lugar, conocimiento racional de todo esto y luego medidas de acción, de intervención y de rechazo. Las cosas no están decididas, quien vaya ya de saber que no está todo claro y que no solamente va a ir a recibir, sino que tiene que hacer frente y asumir los problemas que tenemos como sociedad, sociedades europeas. Nosotros queremos situarnos en el marco de las sociedades europeas, aunque somos sociedades ibéricas básicamente, y también sociedades latinoamericanas, puesto que va a haber, ya hay gente inscrita desde Latinoamérica, desde estos pueblos hermanos, que ellos también están padeciendo la modernidad, el coronavirus y todo lo que va acompañando a todo esto. Así pues, queremos buscar soluciones e intentar aplicarlas. Pero ya digo, que no se vaya allí con la idea de que yo vengo aquí a recibir, a ver qué me dicen, qué puedo hacer. No, no. Tiene que buscarse soluciones, propuestas, la gente que tenga, por ejemplo, proyectos, que esté haciendo algo importante y lo quiera mostrar, allí va a haber un espacio para mostrar lo que se está haciendo, desde productos alimenticios hasta libros, hasta vídeos, lo que sea. Allí se organizará un espacio para que cada cual pueda mostrar lo que está haciendo y para que se pueda encontrar con personas interesadas también en ese asunto y hacerlo conjuntamente. Para nosotros esta resocialización de la sociedad, este hermanamiento, esta búsqueda de lo común es más importante incluso que los contenidos. Los contenidos también son importantes, las ponencias son limitadas en su extensión, no más de 1.500 palabras, para que aquello no se convierta en un debate. Habrá charlas, habrá exposiciones, pero ocuparán un lugar secundario. Luego todo esto en la web Revolución Integral, Revolución Integral todo seguido, revolucionintegral.org, se irán colgando y se mantendrán ahí. Tenemos pensado varios documentos, que vamos a ver cómo los vamos haciendo. De aquí al encuentro ya no serán posibles, pero después del encuentro se harán, por ejemplo, un manifiesto convivencial para estimular la convivencia, el encuentro y la relación. También hemos pensado un manual de supervivencia. Lo que va a venir va a ser duro. Vamos a ver cómo hacemos un manual de supervivencia, siguiendo un poco proyectos que quizá conozcáis, como es la Cooperativa Integral Catalana, el proyecto Solán en el País Vasco, bajo el asfalto está la huerta, el VA, aquí en Valladolid y Madrid, el proyecto Arrendajo y, como no, el 15M. Queremos presentar ponencias sobre todo estos porque dentro de nuestras limitaciones y modestia nos consideramos en gran medida continuadores de todos estos proyectos, y la prueba es que tanto en el equipo organizador del encuentro como en la gente que asiste, pues hay un número importante de gente que ha participado, incluso sigue participando en estos proyectos. Ya os digo, la cuestión ha cambiado mucho, estamos en el año 1 de las pandemias, nocividades y desastres, y tenemos que saber vivir el año 1, que es el año 2020 de nuestra era, y a partir de aquí pues nos marcamos esos objetivos. Pues nada más, amigas y amigos, si vais
allí nos encontraremos y nos saludaremos, y si no vais, pues se van a establecer muchos sistemas para que podáis luego ver los vídeos que se grabarán y participar en todo lo que va a haber, porque ya os digo, va a ser un año pleno, como dice una ponencia que hay ya colgada, es un año en que vamos a vivir peligrosamente, y ese año en que vamos a vivir peligrosamente va a ser un año de optimismo, de simpatía, de alegría, de cooperación, de combate, de esfuerzo, de lucha, de transformación social y de transformación personal. Nada más. Hasta luego. Un turó agrest va aparèixer el grup dels diguers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. En so de pau venim a llaurar i sembrar, a treballar la terra comunal per fer-hi créixer el gra. La terra és dividida, però la unirem, i així tornarà a ser un tresor comú per tots. El pecat de la propietat el rebutgem. Ningú ha de comerciar amb la terra lucrant-se privadament, robant i assassinant, se la van quedar, i aixequen murs contra la nostra voluntat. Per lligar-nos de mans i peus ells fan les lleis. El clergat ens ven al cel amenaçant-nos amb l'infern, però no ens preocupem, el seu Déu sagrat engreixa els rics mentre els pobres passen fam. D'espases no ens en calen, treballem plegats. No ens inclinem davant patrons ni paguem lloguer als senyors. Persones lliures som, tot i ser pobres. Aixequem-nos, diguers, aixequem-nos per la glòria. Els terratinents les ordres van arribar. Van enviar els seus mercenaris per ofegar aquell gran clam. Destrosseu les seves llars, cremeu el seu blat. Els dispersaren, però el seu somni perdurà. Pobres, encoratgeu-vos, rics, aneu en compte. La terra és un tresor per tots, no propietat de rics i nobles. Per totes tot, que totes som un. El nostre esperit no podrà mai desterrar. Gracias. Sí. 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 Sí.